México. Tres cuarenta y dos minutos. Yo le dije que lo iban a llamar. Sí, claro. Yo sé, yo no me equivoco, apuesten a Luis mí. Salió, Luis salió a atender una llamada. Suda de una manera. Sí, Pedro. Sí, señor, es. No, señor, pero que yo no dije yo, eso. Yo quiero pedirle. Fue Pedro. Aquí a los jefes de este dormiremos espacio. Juntos, pero gobernando en sillas diferentes. Esa era eso fue Margarita Cedeño aquí en Sol de la Mañana Lleva. Esa era la noticia. Su visión. Esa es la. Ella está es una declaración estableciendo muy buena diferencia. Sí. Y poniendo distancia. Entonces ella no estaba en chisme. Ella hizo una entrevista ayer aquí, muy buena, política y bueno, cayó, desde el punto de vista de la violencia. Penosamente ahora, cayó, después, cayó al terreno después de Ferrucho. La dañaron, la agraviaron. No, fue ella que... Y ella respondió a una acción, corresponde a una reacción de igual intensidad y en sentido contrario. Cristian, por más eso que lo arreglemos. Y muy a pesar de la patada entre los testículos que me dio Pedro al corte del bloque anterior. Yo simplemente respondí. La realidad es... A tu necia pregunta. La realidad es que uno tiene que cuestionarse si lo que merecemos los dominicanos en este momento que vive el país, que da lugar a la interpretación que da Mario. Mario le dice hoy al país, a nuestro interactivo Mario... Da lugar a lo que él plantea. ¿Quieren sacar el tema del debate de la corrupción de la ONSA? Bueno, lo puede pensar. Yo dudo que eso... Ángel citando que Mario. Yo dudo que el ejercicio que se ha dado entre Ferrucho y Margarita sea planificado. Lo dudo. No ha lugar. No ha lugar. Ahora, que eso derive en un chisme barato... De patio. Lean los Twitter, hombre. No, de chisme, Margarita. No lo... Lee el Twitter de Lionel. No lo lee. No, óyeme, no puede ser. No puede ser. No puede ser. A la mujer a través de la vicepresidenta. ¿Cómo es posible? El día. El momento. El día y en el día. Dios. ¿Cómo es posible que se quede Haití, nuestro vecino, sin seguridad militar, porque retiraron los guardias? Aquí hay una... Y entonces, el presidente del PLD no se da por enterado, pero con un jodido chisme genera la noticia para colapsar el país. Disculpa, en todos los medios. Ángel, no es posible, mi hermano. No es posible. El gobierno montado respondió. El gobierno montado. Creo que no es posible, compañero. Es el gobierno y Montalvo lo respondió. El presidente del principal partido. Respondió. Son dos escenarios diferentes. El gobierno y Montalvo lo respondió. Que el presidente del PLD aparezca solo en la opinión pública cuando hay un chisme. Pero lee la introducción de las declaraciones del presidente del PLD. ¿Cómo leí, él introduce? Mano. Y él dice, no acostumbra. 140 y es verdad caracteres. Que Leonel no acostumbra. Leonel, pronto vamos a tener 280. Ahí dime y directo no con medios de comunicación y con nadie. Yo creo que fue... Un chisme vieja, barato. Pertinente. Pregúntale a la gente, abre los teléfonos, te reto que le abra los teléfonos. No, permíteme leer el pregúntale a la gente, ¿qué es un chisme? No lo lleve por ahí. Permíteme leer. Pero abre los teléfonos para que la gente participe. Señor, lleven este programa al pueblo, por Dios. Caballero número 32 de Santiago, permítame leer. ¿De qué es esa vaina? Permítame leer las declaraciones cuando del señor allá, Gustavo Montalvo. Quedan 28. A raíz de lo que tú decías ahorita en el programa, de que se estaba conformando una policía mixta bajo el amparo de Canadá para proteger la frontera, ¿verdad? Y de la línea fronteriza para allá, okay, ellos pueden hacer lo que quieran, estuvo... lo que no podemos nosotros involucrarnos. No, claro, ¿no? Pero tú estás hablando de la minuta era de aquel lado, bueno, que busquen otro para aquel lado. Una minuta completa. Lo que no ha quedado claro, como muy bien cuestionó Cristian aquí el viernes pasado, el lunes pasado, es que no se ha dicho qué tipo de policía es o si nosotros tenemos que el embajador dio unas declaraciones que no lo han aclarado. Y no han aclarado qué es eso. Sí. Entonces, por eso el gobierno dominicano y el embajador le adjudicaron esas declaraciones y él no las desmintió. ¿A cuál embajador? A Despradel, nuestro embajador en Haití. Ay, Dios y se Dios. Hablaba que se estaban juntos. Entonces, por eso crece esa incertidumbre que tienes tú, que tengo yo, que tiene Cristian y el país. Entonces, dice Montalvo, categóricamente... Gustavo niega categóricamente la intención de crear un cuerpo policial fronterizo conjunto entre la República Dominicana y Haití. Declaración pública. En esta ocasión,
Me dirijo a ustedes para desmentir categóricamente las declaraciones aparecidas en los medios de comunicación en el sentido de que República Dominicana y Haití, con el apoyo de las Naciones Unidas, estarían trabajando en la conformación de un cuerpo policial fronterizo conjunto. Pues bien, quiero dejar claro que esta información es completamente falsa. Bien. No existe ni ha existido nunca, no, al medio que publicó la noticia. No existe ni ha existido nunca intención alguna de configurar una fuerza de policía ni de otro tipo conjunta para ambos países. Cada una de nuestras naciones tiene, por supuesto, completa independencia y soberanía en la conformación de sus fuerzas de orden y en la protección de sus fronteras. Así vamos a continuar. Lo que existe únicamente y al igual que con el resto de países de la región es la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad e intercambio de información para la persecución del crimen en ambos países. Bien. Sin embargo, repito, para que no quede ninguna duda, no hay ni habrá nunca una fuerza conjunta de policía entre ambos países. Los cuerpos de seguridad de la República Dominicana, tanto policía como fuerzas armadas, son y serán siempre los únicos encargados de proteger nuestras fronteras, nuestro territorio y a nuestra gente en todo bien momento. Bien por el ministro de la Presidencia. Gustavo Montalvo. Dime a Leonel que yo quiero. Mira, perdón, me gustaría, Pedro, esa declaración es muy buena, muy puntual. Muy puntual. E importante, del jefe de gabinete, del ministro de la Presidencia. Ahora, va a haber que preguntarle a Montalvo, porque el canciller no lo ha respondido, ¿qué pasa con el jodido acuerdo de Laredo? Que genera confusión. Bien, gracias. ¿Qué pasa con eso? Porque Cancillería no ha querido aclarar eso. Un diputado que firme en Laredo, que se hace un tripartito entre Haití, República Dominicana y Estados Unidos, firmando a las autoridades de Laredo, y se habla de una fuerza binacional y otros compromisos que involucran a los tres países. Cancillería ha debido de aclarar eso. Y tenemos meses pidiendo, planteando esto. Entonces, qué bueno que el secretario de la Presidencia aclare esta situación de una supuesta fuerza binacional de frontera por la ausencia de MINUSTAD. Parece que habrá que preguntarle también a Montalvo, porque Cancillería ha mantenido un silencio. No, pero asumamos que sea clara también ahí. Bueno, que Montalvo, no, el jefe del canciller. Asumamos que aclara ahí. No, porque Laredo no es solo. No, pero perdóname. Perdón. Laredo no es solo fuerza binacional. Sí, Laredo es mucho más completo y mucho más. Implica mucho más los dos países. Si él está diciendo que no hay. No queda aclarado. No ha habido, no hay ni habrá la intención de generar una fuerza conjunta. Que les voy a decir una cosa, yo no veo un pecado en una fuerza conjunta en la frontera. No. Yo no veo ningún tipo de pecado. Eso violenta la soberanía. Yo creo que eso es ponderable. No, Ángel. Buscar un mecanismo para controlar la frontera. ¿Dónde hay fuerza conjunta? No hay en ningún país. Hay en diferentes lugares. Cuando la ONU te va a colocar cosas. Deme un ejemplo, deme un ejemplo. Ve dónde funciona. De aquel lado y de este lado. ¿Dónde funciona? Dos países, dos fronteras. ¿Tú has caminado las fronteras europeas? Sí. 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 Vayan a ver. Y cada quien está de su lado. Cada quien de su lado. Pero con una coordinación, evidentemente. Eso dice Montalvo, para asuntos de criminalidad, que siempre ha habido. Urgente, intercambio de información. Pero no una fuerza binacional ante la ausencia de ese intercambio de información que se cree da en este Estados Unidos, Canadá y Francia, que le creen una fuerza a Haití, se la ¿qué creen, es, que le ayuden. ¿Qué es lo penoso de todo esto? ¿Qué aplica? Y yo creo que Montalvo lo aclara. Un enviado militar de aquí, que esté en nuestra embajada, un agregado militar o policial con la capacidad, la formación, eso está muy lejos que pueda servir. No, es que está ahí, está contemplado. Eso está muy lejos y burocrático. Y de hecho está en nómina. Sí. Lo que hay que ponerlo en funcionamiento. Claro. Sí, pero eso es otra cosa, Pedro. El agregado militar es otra cosa. El tema fronterizo es muy puntual y amplio. Ese tema migratorio de política fronteriza es amplio, que requiere una interconexión entre el CESFRON dominicano y el CESFRON haitiano, que es lo que tiene que procurarse. Cuando yo abordo el tema, bueno, lo hago en función de lo siguiente.
se generó gran confusión cuando se anunció en Haití. Bueno, tanto así que su Congreso protestó, porque lo que se vendió en Haití fue que Canadá iba a auspiciar una fuerza militar en la frontera. Y eso no lo conoce nadie en Haití. Nosotros tenemos el problema de Laredo, que lo desconocemos. Y la declaración del embajador dominicano en Haití creó todavía mucho más sospecha con el tema. ¿Se entiende? Entonces, eso hay que aclararlo. Creo que Montalvo, como muy bien explicó Pedro y lo leyó, lo aclara. Ahora, a Leonel Fernández que me haga un Twitter con este tema, por favor. No, pero también Miguel Vargas debería hacer uno, porque es el que le corresponde. Es Miguel Vargas que es el canciller. El canciller es él, no Leonel. Ha mantenido un silencio preocupante. Lo de Leonel es del PLD, no puede meterse en eso. Ah, no, pues entonces Leonel no haga ningún Twitter con este tema. Es un tema de política exterior. Otro Twitter con el chisme este de Margarita y de Peluche. Porque tú me provocas y sabes que aquí hay menudo. Pues yo le estoy pidiendo que se ponga en el nivel de que yo creo que el presidente del PLD debió hacerlo. Presidente del PLD, no haga más Twitter por la política. Mira, que Miguel tiene doble función, la de canciller y la de presidente del PRD. Si pudiera decir el presidente del PLD, sale a buscar a Felucho. ¿Algún pañuelo? Mire, ¿Tienen un pañuelo? Pedro. La carrera que le doy de aquí a Panamá. De aquí a la refinería. No importa cómo críes a un lobo, no puedes convertirlo en un perro debido a su ADN. El diablo, ¿y quién fue que dijo eso y a quién? Este es un título, un trabajo en New York Times. Yo vi que José Laluz le puso que le gustaba y yo busqué el periódico, yo lo busqué y lo acabo de mandar. Dije, ¿a quién aplicaría, a qué personaje aplicaría esto? ¿En Estados Unidos o aquí? No, yo hacía un trabajo sobre la naturaleza, el escorpión y eso. Entonces, no importa cómo críes a un lobo, no puedes convertirlo en un perro debido a su ADN. Luis, ¿usted quiere que examinemos, que cuestionemos la encuesta? No, ya no creo que Luis tenga eso. Yo no cuestiono la encuesta. Que si me hubieran preguntado hace dos meses quién era el candidato natural del PLD para el 2020, yo hubiera dicho Leonel Fernández. Ahora, ¿qué ha pasado después de eso? Déjeme decirle, parecería que no ha habido un cambio, diría uno, fundamental en el escenario político interno o externo al PLD. Y sin embargo, yo no podría decir eso. Ahora resulta que Leonel Fernández parece entrar. Óyeme. Usted dijo que ella tenía tres. Entrar, ¿de dónde rayos ha salido la popularidad? Parece usted entrar está cuestionando en una la encuesta. Fase de declive sostenido. ¿Quién pagó esa encuesta? Yo no lo digo, pero no es solo por la encuesta. No es solo por la encuesta. Lea. No es solo por la encuesta. Pero es a partir de ahí que se ha inflado. Es evidente. El que la contrató. Hay una intención clara en el PLD de desmontar la candidatura de Leonel Fernández hacia el 2020. Y si esa fuera la estrategia del PRM, yo de eso no me quejo, Luis. Y de eso yo no me quejo porque Luis, yo no tengo vela en ese entierro. Ahora, Luis, esa es la apreciación que yo tengo desde Luis. Fuera. Leonel Fernández, Pedro Jiménez, hace dos meses parecía ser el candidato natural. Y le preguntaban a los PLDistas y llamaban aquí, acuérdense, aquí se hicieron encuestas improvisadas. Pero vamos a preguntarle a la rigor, gente. Sin el rigor. Y sin embargo, el candidato natural, identificado por los PLDistas, era Leonel Fernández. ¿O no? No, pero no, nosotros no. Ahora, eso no está cambiando. Eso está cambiando, pero mira, de manera no diferimos. Usted cuestionó la encuesta y dijo que Margarita tenía un 4. ¿Cómo diablo ahora tiene? Entonces, cuestiona la encuesta. Yo estaba cuestionando la encuesta. La encuesta es una pata, Y yo te pregunto, imagínate tú que, porque quien pagó la encuesta, nosotros, así como tú tienes esa percepción, yo tengo la percepción de que esa encuesta se mandó a hacer para posicionar a David Collado, para tener una opción diferente. Esa es mi percepción. Y como la mía, 2, 3, 4, 5, 6 millones de gentes. Entonces, y si esa fuera la estrategia del PRM, sacar a Leonel y a Danilo del escenario y poner una candidata o un candidato que ellos entiendan que es más fácil de derrotar. ¿Y tú crees que Margarita es mala candidata? Y entonces tú con ese análisis le desbarata esa estrategia que le costó tanto cuarto al PRM. Margarita es mala candidata. No, estoy midiendo escenario. Pero ellos pueden pensar eso. Han pensado cosas peores que eso. Margarita es una tolete de candidata. En todo caso, si el diseño lo hizo S.I.N. lo hizo, por ejemplo, David Collado. Si lo hizo él,
Bueno, él es responsable, a fin de cuentas. Claro. Bueno, porque pues, si él ordena una encuesta, a fin buscó, de cuentas... Buscó un mal palo él, para rascarse. No, que debió decir solo al asesor para que el asesor no meta la pata. Buscó un mal palo para rascarse. Un porque abuso, me hace eso y le renuncio. Por escoger como contrincante él a Margarita... Eso. Pero déjeme decirle, lo que está pasando alrededor de Margarita le conviene a Danilo, Ajá, ¿cómo? Sí, ¿cómo así? Sí. Explícame, Luis. Vamos a ver. Adelante, Luis. Yo creo que sí. Oye, es viernes. Espacio suyo, compañero. Adelante. O ustedes pensaban que Danilo y el sector que lo apoya a él dentro del PLD veían con buenos ojos el crecimiento de Leonel Fernández, es decir, el posicionamiento de Leonel Fernández como posible candidato del PLD en el 2020. ¿Ustedes creen que lo veían bien? Entonces, si ahora se produce un fenómeno muy puntual que desmonta y comienza a reducir las posibilidades de Leonel Fernández, pues probablemente eso entra en el ánimo de los seguidores de Danilo Medina. Es decir, lo van a ver de buena manera, le conviene, porque ustedes saben que Danilo Medina, si tiene, yo no puedo afirmarlo, un proyecto reeleccionista hacia el 2020, tiene la capacidad para desmontar a Leonel, como lo hizo en el 2016, antes del 2016, y para desmontar a Margarita. Si ella fuera la figura que comienza a perfilarse con mayores posibilidades. ¿Pero dónde le conviene a Danilo lo de Margarita? Yo pienso que en este momento, si Margarita comenzara, por ejemplo, a experimentar un crecimiento sostenido y se convierte en una amenaza, entonces posiblemente la actitud y la visión de Danilo Medina y su sector sea diferente. Pues yo entendí otra cosa de tu análisis. A ver. Yo entendí, porque tú insististe y me quedé grabado al término del primer bloque, de que el planteamiento de Margarita de poner distancia con Leonel Fernández señalaba la posibilidad de tener su proyecto propio, el cual podría encontrar una buena... podría encontrar aquiescencia en el entorno de Danilo Medina, que todavía no tiene un candidato. Que muy temprano. ¿Me entiende, Luis José? O sea, que yo entendí que tú podrías... pretendías reflejar que Margarita podría terminar siendo la candidata del entorno del grupo de Danilo Medina. No, y es fácil. No creo eso. Contra yo creo que ella sí se puede animar. Pero ahora sí que ella es la candidata del PLD. Si tiene las posibilidades. Ángel, por Dios. Yo creo que ella se podía animar, inclusive enfrentando a. Y ella podría encontrar gracia. Que es lo que ella dice. Ella podría encontrar gracia en el entorno de Leonel. Ella lo que sería quien destrancara, si hay una situación de tranque entre Leonel y Danilo, ella sería, porque es bien vista en el sector danilista y muy bien vista en el sector del presidente Leonel Fernández, ella sería como el destapón. Guárdamelo ahí. Pero sin embargo, ella. Como digo una cosa, digo la otra. Cuidado promoviendo. Ay, coño, un saludo ahí. Hay muchos que entienden que eso forma parte de un montaje para cambiar la agenda. Pura coincidencia. ¿Tú entiendes? Que eso no es parte de un montaje para cambiar la agenda. Yo no puedo afirmar esas cosas porque eso puede suceder. No te lleve de Mario, citado por Ángel. Mario fue quien le mandó a Lina. No. Me llama Wally Tavera y piensa lo mismo. ¡Ay! ¡Vieron! Llévense de mí, señor. Pero yo insisto en que cuando se afirman ese tipo de cosas frente a hechos muy puntuales, eso es un problema de lectura. Pasó esto, ¿por qué? Por esto. Cada quien puede interpretarlo. Oye, lo absurdo. Estamos hablando de candidatura, ¿verdad? Sí. Y del 20 y toda esa vaina. Entonces hay que suponer que Felucho, que yo creo que él y Margarita no se saludan, se va a componer con Margarita para soltar una vaina y que Margarita responda por allá para distraer. Felucho. Puño, pero Felucho, Dios, sobre todo Felucho, por Dios, no. Pero está bien que Mario diga eso. La reacción de Margarita era predecible, aunque ella no lo hiciera conscientemente. Aunque ella no concertara. No resiste el análisis. Ella no concertara el plan, esa iba a ser su reacción. Para distraer. Eso era perfectamente predecible. Dame ayuda, Chávez. Vamos a preguntar. Ponme música, Mauri. Vamos a la calle, Mauri. Déjeme hacer un cumpleaños. Y que Mario entre Margarita ahorita. Y cumpleaños y después la calle. Margarita o Leonel. No, música para enfriar esto, ayudar a Luis.